Codo arriba. Precisión, no velocidad. ¿Por qué? Está corriendo. Igual nosotros. Yo no entiendo. Cuando un animal está herido, debe detener el sangrado o morirá. Sabemos cómo es. Y esto. Esto es una distracción. Es mi culpa. No. No. Debemos buscar a Sindri. Tengo un presentimiento de dónde puede estar. ¿Podemos ir en el trineo? Tengo que pensar qué voy a decirle. Claro. A donde mire, me recuerdan mis errores. Nuestras acciones tienen consecuencias. No es un castigo que las recordemos. Se siente así. Si tan solo hubiera desenmascarado una mentira que nos engañó a todos, detenido un ataque que no podías predecir. No hay si tan solo, Atreus. Tu padre tiene razón. Hay cosas que ni los dioses pueden controlar. El templo de Tyr. Ese es nuestro destino. Oh, Carlota, es que no sé, pues. ¡Ah! Si hubiera sido, yo qué sé, Goku, ese es vato, ¿no? Pero bueno, gracias, muchas gracias. Mimir, ¿hay alguna forma de traer de vuelta a Brock? Sindri lo hizo una vez. Quizás podamos descubrir cómo volver a hacerlo. Me temo que no, hermanito. Cuando un alma a la que le falta su fulgia, su dirección, como la de Brock, abandona su forma corpórea. Bueno, no puede llegar hasta el lago de las almas. No solo está muerta, sino que le negaron la vida después de la muerte. Ya no hay forma de traerla de vuelta. Realmente se fue. Atreus, si hubiera algo que pudiéramos hacer, te juro que lo estaríamos haciendo. Lo sé. Fui estúpido al tener esperanzas desde un principio. Extraño cuando era agua. Siento como si quisiera subirme a un bote y solo navegar lejos de aquí. Lejos de todo. No puedes alejarte de tus errores. Es imposible olvidarlos. Lo intenté.
Sí, te seguirán sin importar a dónde vayas, hermanito. Si vas a navegar, que sea hacia algún lugar. El elevador al final del puente aún debería funcionar. Podemos subir al templo en él. Deberíamos seguir. Atreus, ¿por qué estás tan seguro de que Sindri todavía está aquí? Es donde él y Brock se reunieron. Reforjar algo que se rompió. Lo estará. ¿Sindri? Sindri, lo siento mucho. No quiero oírlo. No sabes lo que significa el perdón. No vamos a dejar que Odín se salga con la suya. ¿Te refieres al Odín que invitaste a mi hogar? Nos tomó por tontos. Pero algunos de nosotros fuimos más tontos que otros, ¿no? Te di todo. Mis habilidades. Mi amistad. Mi hogar. Mis secretos. Mis tesoros. Y solo seguiste tomando. ¿Y ahora qué tengo? Ni siquiera mi familia. ¿Quieres pedir perdón? Así es como se ve el perdón. Yo... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos? No hay ninguno otros. Solo estás tú. Sin importar el costo. Lo que puedes hacer es largarte a la mierda de mi vista. Vamos, Atreus. Déjalo en paz. Llora como lo desees. Yo pensé que también éramos su familia. Lo éramos. No hay forma de hacer bien esto, ¿verdad? No. Pero sé que me sentiré mejor cuando llevemos a Odín frente a la justicia. ¿Justicia? No buscamos justicia. Buscamos venganza. Cada camino por el que ando lleva a la venganza. ¿Quizás eso es todo lo que nos queda? Debemos volver con Freya.